The city has been secured. Give it up for yourselves. Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos en la fiesta Bogotá, en la localidad de Usaquén, en el Parque Alcalá. En el día de hoy tendremos artistas como el grupo Nietzsche y también tenemos artistas como Pipe Boy. Los invitamos a que sigan nuestra página, es www.musicislife.fmradio.es.tl. También nos pueden llamar al número 318-605-2093. Síganos, es lo mejor de la música electrónica, lo mejor de los eventos, solo con nosotros, Music is Life. Bueno, buenas tardes. Hoy aquí en el evento de Usaquén, hoy nos encontramos con Igor Moreno, uno ex participante del grupo Nietzsche. Cuéntanos, Igor, ¿qué fue lo que surgió para que te unieras a este? Bueno, esto es un grupo que somos cantantes de algunas orquestas, grandes orquestas colombianas, y estamos aquí precisamente pues, haciendo nuestra música, lo que más nos gusta, y difundiendo nuestra salsa, y qué más grato que en el marco del cumpleaños de esta bella ciudad que nos ha acogido a todos. Entonces estamos felices y contentos en esta tarde celebrando con la gente, entregándoles un poquito de nuestra cultura, de nuestra música a Bogotá, que nos ha dado tanto. Claro. Supe que eras de Nietzsche y tu director anterior era Jairo Varela, ¿no? ¿Qué fue lo que más te marcó de ese hombre tan grande? Bueno, maestro Jairo, pues tantas cosas. Maestro Jairo siempre fue un tipo muy, muy, muy probo para la composición, un ser humano maravilloso. Y todas las enseñanzas de su música, de sus vivencias, eso nos marcó a todos. Bueno, ¿y ahora qué sigue para ti? ¿Qué es continuar ahora, bueno, tu carrera? Mi carrera como solista, acabé de grabar un disco en Puerto Rico con José Lugo, el productor de Gilberto Santa Rosa. Y pues ando ahora en promoción, dando a conocer mi música como solista, ya como Igor Moreno, y contento y muy feliz llevando mi música a través de toda Latinoamérica. Voy a Ecuador, voy a ir a Venezuela, a Perú, ahorita en cuestión de promoción en finales de agosto y septiembre, voy a estar moviéndome. Ok, ya para finalizar, un saludito para todos los oyentes de Music is Life. Bueno, para toda la gente de Music is Life, un abrazo fraterno, mi gente, se les quiere mucho, y sigan para adelante con la música, que la música rompe fronteras y es el mejor bálsamo del mundo para pasar todas las cosas malas. Gracias.
Santos, uno de los integrantes de la banda que hizo el homenaje de la salsa. Él nos va a comentar cómo fue que llegó hasta aquí. Muchas gracias. Este fue una invitación de la alcaldía, en la localidad de Usaquén. Yo estuve vinculado a Guayacán y a Grupo Nietzsche. Ahora tengo mi orquesta y hacemos tributo, homenaje a la salsa por todos lados. ¿Cómo crees que te recibió la gente aquí en Usaquén? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy chévere. Salió el sol y todo. Y estuvo rico. Y además la gente disfrutó porque la salsa de nosotros nos gusta a todos. Próximamente entonces se van a presentar, ¿qué tienen para más adelante? Sí. Veníamos este fin de semana pasado, estuvimos en Bucaramanga, este fin de semana que viene estamos en Sogamoso, y después la próxima semana nos vamos para Ecuador. Súper bien. Bueno, mandanos un saludo a la emisora de Music is Life, a todos los muchachos, y nosotros somos Música Electrónica, que creamos cultura, ¿vale? Uy, qué chévere, un saludo muy especial para toda la gente que escucha esta emisora. Chévere, sigan escuchando no solo lo que tienen siempre programado, sino la saltita también. Chévere. Muchas gracias.